Thank you. Muy buenas tardes y bienvenido al programa de los Cyber Warriors Defense Team. Yo soy la doctora Auri Curvelo, especialista en seguridad de la información y forencia digital, y me acompaña como todos los. mi querido Doel. Hola, saludos. De nuevo aquí, tú sabes, otro programa. Otro programa, sí. ¿Y qué vamos a hablar hoy? El tema de hoy son spyware en los dispositivos móviles. Spyware en los dispositivos móviles. Y para eso, hoy también tenemos en nuestro estudio a un invitado especial, especialísimo, que se llama el ingeniero Félix Di Cristina. Aquí, saludos, saludos. E ingeniero electricista con más de 10 años de experiencia en el tema de la industria aeroespacial, de Makers. Maker Space. Uno de ellos, sí. Uno de los fundadores de Maker. A la misma vez es el CIO de Urayonet. ¿Lo dije correctamente? Sí, correcto. Muy bien. Y Félix eh, también trabaja el tema de lo que es forense. Está haciendo una maestría en el tema forense. Bienvenido, Félix. Bienvenido gracias. ¿Cuándo te le... Duel, claro. No claro, le cambiemos el nombre porque ya se pone, se, se pone mal si le cambiamos el nombre. Ya, ya soy sí. Sánchez, ya. Ay, no el nombre a Sánchez una vez, no quiero que vuelva a pasar. No eh. quieres que vuelva a pasar, pero bien, oh, Félix, sí, a bordo. El, el tema de hoy, como dijo Doel, que vamos a estar hablando sobre lo que es los spyware en dispositivos móviles, surge porque hoy día, si nosotros vamos a mirar los instrumentos que se utilizan tanto en el área de trabajo como en nuestro diario vivir, pues lo primero que nosotros agarramos en nuestras manos es que un celular bien y en un principio los malwares estaban diseñados para atacar lo que eran computadoras específicamente tanto computadoras tipo formato de esto laptop todo lo que fuera una computadora pero eventualmente ha ido una evolución porque entonces el dispositivo de mayor uso en las empresas en nuestro diario vivir se ha convertido que es el celular y el celular. Es un celular de tipo inteligente donde podemos hacer múltiples funciones en ellos. ¿bien? Y cuando hablamos de smartphones o teléfonos inteligentes o tabletas, estamos hablando de unos dispositivos que tienen unas capacidades de conectarse a internet, hacer múltiples eh, tareas con él, y básicamente tiene su cámara, su GPS, vivimos con el celular. Inclusive muchas personas, depende del tamaño del celular, le añaden accesorios para eliminar el uso de la laptop, ¿verdad? efectivamente es muy importante. Muy, muy también surge este tema de los spyware en específicamente dispositivos móviles porque a consecuencia de tener este dispositivo tan accesible pues nosotros vamos a las oficinas con, y a las empresas con nuestro celular y hubo un momento dado donde se estaba fomentando la, la política de bring your own uh -huh. device que es trae tu propio dispositivo a tu área de trabajo y pues las personas pues traían sus laptops y también traían sus celulares y el celular sigue siendo esa herramienta importante para compartir y Exponer información. ¿Qué pasa? En la medida que, ha, que han surgido este gran auge de uso de celulares, pues entonces los hackers maliciosos han visto como un foco de posible vector de intromisión los celulares. ¿Bien? Porque muchos, volvemos, muchas de las diligencias que usted hace las hace a través de su celular, inclusive a nivel corporativo, usted hace muchas de sus tareas, accede a su correo electrónico corporativo con su celular establece comunicación con su celular, graba, fotografía, mucha información de su empresa también está contenida en su celular. Y nace el tema de los spyware, pero antes de pasar a lo que es un spyware, es importante hablar un poco de las estadísticas que existen hoy día sobre los malwares. hablar un poquito de la, las la estadísticas sobre <coughs> los malwares en los dispositivos móviles, van a recalcar que... El 90% de, de estos malware están dirigidos al sistema de Google, que sería Android. Al Android. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque pues, es muy sencillo, es, es lo más parecido. No es como Apple, que tiene todo el código cerrado. O, o Android es más open source, algo así. Ese estilo, ese estilo o sea, que es más fácil de que la persona. Ha sido más popular. Ha sido más en popular. Términos, más, términos... y, y más personas usan, utilizan Android en el mundo que, que Apple. Claro, en términos de venta... En y de, 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 en términos de lo, la, el, el acaparar el mercado los dispositivos móviles Android tienen una gran ventaja sobre los dispositivos de Apple eh, aunque los dos se van de palo a palo sí. pero típicamente ahora mismo en el mercado los Android han dominado grandemente lo que es dispositivos móviles y por eso específicamente y por lo que tú acabas de mencionar en términos del código eh, la la, la, la no. <laughs> un blue ahí. Perdí el hilo con todo, con totalmente. Totalmente. Pasó ahí, Aurí. Este. Cayó la cámara. <laughs> y de momento. Después, acaban de hackear. Acaban de hackear el podcast. Wow. Ay, Dios mío. Wilter, seguimos. Vamos, el productor acaba de decir que nos vamos, nos vamos. Estamos en vivo. Vamos, seguimos para abajo. Seguimos. Seguimos con las estadísticas de malware. Las estadísticas de malware. Pues para añadir un poquito al tema, lo que ahorita se recupera de esa caída. De esa caída, sí. Tenemos que recordar que en algún punto, ¿verdad? Los celulares no se utilizaban para comunicarnos. Y era un sistema que estaba encerrado en un celular sencillo. Pero en el momento en que aparecieron esto de las PDAs, de lo que son las agendas, entonces el celular se volvió personal como una agenda. ¿Y ¿Tú tenías un PDA? Y yo llegué a tener el PDA. ¿Cuál, ¿Cuál modelo tú tenías? Ay, no recuerdo bien, pero llegué a tener el, 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 el que salió básico. Yo, Te voy de, a decir cuál tú tenías, porque yo también lo tenía. El vale. Pilot. ¿Te acuerdas del modelo uh, Pilot? Que era tenía. una cajita negra con el background. tenía la cajita de gris? De hecho, todavía lo tengo. ¿El Pilot? Ay, sí. mi madre. Y prende bueno. todavía, porque oh, le puedes God. poner Linux, pero no entremos con los juguetes que nosotros tenemos. Nos pasamos molestando, ¿verdad? Eh, para volver así rapidito al tema de lo de, de, lo de celulares. PDA? Pues eh, en el momento en que se volvió algo más necesario, fue necesario incrementar su capacidad. ¿Qué pasa? Que ya de momento era más necesario que en vez de ser un sistema, lo que le llamamos embebido, embedded, en el celular, este se volvió un sistema operativo y por lo tanto, eh, por definición, todo celular que es smart es como una computadora y en este caso Android, que fue una compañía que Google después auspició, compró y ahora sigue por ahí para abajo. Mm. Es un sistema operativo basado en Linux y lo dedicó open source para que todo el mundo, no, no lo dedicó open source, discúlpame, siempre fue open source, pero ahora es abierto para que todas las personas puedan desarrollar eh, a través de, de, de Android cualquier aplicación, que es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero al ser tan popular, se ha vuelto objetivo de los virus, es como... Los virus existen para tanto Windows como Apple y como para Linux, pero son menos general. populares porque casi todo el mundo, el 90% de las computadoras son Windows, pues mira, es el que atacamos. Y eso es lo que está pasando con los celulares Android, como es el más popular, pues por ahí nos tiramos, vamos a ver cómo atacamos. Y ahí es donde vienen estos del malware, que es básicamente un tipo de virus específico, y en el caso del tema de hoy, que es un spyware, el propósito principal es spy, espiarte, okay. robar tu información personal, porque como mencioné anteriormente, ya los celulares son... Como una agenda, tienen tu calendario, tu información, dónde estás, dónde estuviste. Y por ahí seguimos hablando. No, y el, el, Tú mencionaste varias cosas aquí en esta conversación sobre lo que el virus, sí, no, me da, me da los cuenta. spyware, etc. Pero es importante que la audiencia entienda eh, que a veces utilizamos la palabra virus, malware, indistintivamente, pero la palabra correcta es malware. malware. Bien, y dentro de la familia de los malwares, que es código malicioso, existen varias, varias. Yo siempre digo, esta familia sí. tiene varios componentes, ¿verdad? Eh, dentro de los componentes de malware está la familia de los virus, está la familia de los troyanos, está la familia de los gusanos, los keyloggers, bootnet, los uh -huh. ransomware, que son muy populares por ahí, los hardware eh, y también existen los rootkits, y entonces dentro de esa misma familia existen los spyware. Entonces depende ¿verdad? del tipo de malware que tenga su dispositivo, de las categorías que acabamos de mencionar, es el posible daño. El posible efecto que tenga uh -huh. sobre ese sistema. En el capítulo de hoy, nosotros va, nos vamos a enfocar específicamente en el tema de, de spyware. Y como bien dice Félix, eh, un spyware es un tipo de código malicioso cuya función, como dice la palabra, es espiar. Uh -huh. ¿Pero qué cosas espían, Félix? Eh, ¿Verdad? Eh, haciendo un traceability de lo que acabas de decir. Acuérdate de que malware, por definición, es hacerle daño al usuario de la computadora. Eso es correcto. O en este caso, el celular. Entonces, el spyware lo que hace básicamente es un tipo de virus que está en tu celular y se dedica específicamente a transmitir o colectar información tuya, personal, para cualquier propósito que obviamente no tiene tu consentimiento. Creo que en programas anteriores has tocado este tema de que podemos hacer esta generalización de que si no tiene tu permiso podría ser un virus, porque es que lo está haciendo sin tu consentimiento específico. Claro, y el, el tema de spyware es, es bien interesante porque tomando en cuenta que nosotros no tenemos muchas veces el control o permitir o darle, sentar el permiso o no, de esa manera ese eh, entra en nuestro dispositivo y se sienta allí, pues, imagínense eh, sentadito allí, pa, escuchando todas nuestras conversaciones. Y conversaciones no significa que usted está escuchando una llamada, ¿bien? El spyware lo que hace es que comienza a estudiar tu comportamiento, sí. tus hábitos de navegación, de compra y recolecta una información. Y esa información, tanto de carácter demográfico como de, de, de behavior, de comportamiento, es la que se utiliza eventualmente para hacer promociones, para que te llegue información que tú dices, oye, yo estaba buscando información sobre vacaciones y ahora todas las páginas que estoy navegando me aparecen de, de vacaciones. Profile. Exacto. Hacerle un profile del usuario de ese equipo. Eh, si lo comparamos un spyware, por ejemplo, con un ransomware, Felix, en tu opinión, ¿cuál de los dos haría más daño? Uf, eh, Aquí tenemos el spyware como ejemplo, que podría, obviamente, ya lo mencionamos antes, recolectar información para personal, vamos a poner seguro social. Y en el ransomware, eh, tenemos la distinción, la diferencia de que este se encarga de coger tu información encriptarla, ¿verdad? Ponerle un password que tú no sabes y luego te pide a ti un dinero a cambio de ese password que tú no sabes. O sea que en, te en teoría ese equipo que debería estar funcional está tomado de red, ¿eh? te pide Perfecto. una compensación y si no das esa compensación perdiste el dispositivo. Y ¿Perdita? perdiste la data que está en el dispositivo, y, que esa es la parte correcta. más importante. ¿Y no te garantiza que que paguen? ¿Te va a dar la información no, no, correcto. No, absolutamente. No. no hay ningún tipo de garantía. Sí. En términos de los daños que puede causar en Spyware, eh, por eso estamos haciendo la distinción, típicamente eh, cuando se instala sin consentimiento del usuario, eh, puede hacer las siguientes funciones eh, utilizando, por ejemplo, en este caso del teléfono, sin permiso. Y sería número uno, ¿qué cosas hace un Spyware sin permiso cuando se instala en un dispositivo? móvil, bien, y en el área móvil nosotros estamos hablando de, de, de teléfono, pero también pudiésemos hablar de lo que es las tabletas, okay, claro. bien, que, que funcionan más o menos en, el, en, en teoría, más o menos en el mismo sistema. Número uno, capturar y transmitir credenciales de inicio de sección, monitorear y enviar email de mensajes y mensajes de texto, enviar y obtener documentos de negocios y cualquier documento que esté almacenado en el dispositivo. Eh, por ejemplo, otra de las cosas que puede hacer es activar remotamente el micrófono, activar remotamente eh, la, la cámara y escuchar y ver ciertas funciones. Quiero añadir a tu lista, creo que está, las la fotos. Claro, oye, sí. mucho, que uno siempre está en pues, una fotito aquí con el amigo, en un sitio, o personal, o simplemente tus fotos ya están en otra red, en, otra, en otro cloud que no es el tuyo. Uh -huh. no eso te diste eso de las fotos también es un, una, un tema bien interesante porque nosotros hoy día, por lo menos yo no tengo, aunque me gusta la fotografía, eh, típicamente utilizo el celular como mi, 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 claro. mi, mi recurso principal cuando voy de vacaciones a tomar fotos. Eh, de la, con la capacidad, que la, tiene capacidad la, la resolución que tiene, etcétera Y sería como que un poco. La gente dice, pero es que pues son fotos de familia, ¿a quién le importa? Pero aquí, a ay, través ay, de nuestro programa, ay. hemos hablado de la importancia y el valor de los datos y la información. Sin, ¿verdad? Sin intención de sacarte mucho del tema, pero existen compañías y programas que se dedican a establecer tu profile de las fotos. Si tú apareces mucho con una cerveza de cierta marca crea un profile tuyo y vas diciendo, mira, esta persona me le gusta. Correcto. Uh -huh. Existe. Eso es correcto. Entonces, el en temas cuando yo tengo un dispositivo, el que sea móvil, tableta o celular y estoy en un, en un proceso de navegación, estoy navegando por las distintas páginas web que me gustan. ¿Cómo yo me doy cuenta de que yo tengo un spyware en mi celular? Él como tú dices, ya todo el mundo usa el teléfono. O sea, ya tú conoces tu teléfono, sabes cómo se descarga, sabes cómo funciona, sabes todo, lo, sabes mayormente todo. O sea, la primera cosa que te das cuenta es que la batería se está agotando muy rápido. Dices, pero si yo no uso el teléfono en todo el día, ¿por qué la batería está, se está agotando? Eso es la primera pregunta, es un síntoma. Eh, se pone lento. Porque acuérdate que está cogiendo el proceso de las aplicaciones que ya tú usas, y está corriendo otro proceso escondida tuya que está transmitiendo información al adversario o a algún servidor con información que recuesta del teléfono. So, esas son las dos más, ¿verdad? Que tú puedes decir eh, que son síntomas. También puedes ver, ¿verdad? Si tienes una data limitada, como sería un plan de data delimitada, este, puedes ver que está acá los datos bien rápido. Porque recuerda que esa información se está transmitiendo a través de internet a otro lugar. Y tú dices, ah no, lo no he usado, yo lo que he usado más que Facebook cinco minutos, y así me quedé sin data. Pero eso es un síntoma bien, bien, bien importante que tu teléfono está transmitiendo información a otro lugar. Sin tu por mí sin sí, 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 consentimiento eso sea, es un sí, también otro síntoma que tú puedes decir más, más y importante y bien importante de él, porque hoy día la mayoría son planes ilimitados si sí. no te das cuenta de que el celular está constantemente enviando información y tú no sabes qué tipo de información es es correcto otra cosa también es eh, anuncios en el teléfono pues vos usualmente cuando ¿verdad? porque ellos ponen estas aplicaciones en el teléfono Ponen anuncios porque así es que ellos ganan dinero. Claro. O sea, tú te estás en tu teléfono, pues, tienes Android, bajas al touchboard y ves un anuncio de algo que tú en tu vida habías visto y tú quedas, Dios. Tú, tú acabas de mencionar ahora mismo el tema de los anuncios y es bien importante aclarar que, a los que nos están escuchando que existen dos tipos de sistemas de, de sistemas operativos en términos de celular: el, el iOS, que es el que pertenece al, al Apple. Mm -hmm la gente de Apple y el Android bien y existe también o existía yo no sé si todavía por ahí quedan la parte de Windows quedan algunos teléfonos bien quedaban algunos por ahí eh, ¿cuál era el otro sistema operativo dentro de la parte de celulares ah, existió que Black era muy Dairy. Blablar, Dairy. exacto era bueno, un poquito más en vez de DCCP, ya. ¿Entre? ¿cuál Palm. Eh, los palm, PALM, eso es correcto. Uh, yeah. estaba, hice ¿verdad? un poquito de research adicional cuando venía para esta reunión y busqué a las personas clave como el presidente, el NSA. ¿Cuál y, de todos? Eh, asterisco. <risa> <risa> asterisco. <risa> <risa> Supuestamente, ¿verdad? Todos eran Blackberry. Exactamente. ¿no? Sí, Black el secretario de Defensa, eh, el secretario de Estado y de Defensa, utilizan un Windows Phone específico, ¿vale? Como 5 mil dólares, con unas características específicas. Y entonces, presidente, este en específico exigió eh, que tuviera lo de tweet, porque tienen eh, los presidentes, servicios secreto, etcétera, utilizan un iPhone re-engineered. No puedes instalarle nada. Sí, sí. Sí, está rediseñado totalmente para que específicamente trabaje con ciertos protocolos y no tenga la habilidad de instalar nada. Uh -huh. Pero, pues, este presidente quería tuitearlo, así que. Claro. O sea, en, en términos generales, estamos hablando de que tenemos iOS. Android, que son los que eh, típicamente dominan el mercado, y existen entonces códigos maliciosos diseñados específicamente para poder actuar y atacar los distintos tipos de sistemas operativos que conforman este mercado. Bien, claro. típicamente Android era el más más popular en ser atacado por lo que ya hemos mencionado mm. anteriormente, por su gran aceptación, mm. por la parte de que es, un, es abierto, es el es, 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 espacio a que muchos desarrolladores trabajen sobre él y puedan crear aplicaciones. Pero el sistema operativo del iOS es un sistema un poco más cerrado, mucho más controlado. controlado. Verdad, Entonces, vamos a ir un poquito rápido por el tema de cómo es que desde un desar desarrollador se trabaja para cuando crea una aplicación. Por ejemplo, okay. usted tiene una idea de que quiere hacer un mobile app, una aplicación móvil. Usted se le ocurre la aplicación móvil y decide, decide qué quiere hacer y contratar los servicios de un desarrollador. Eso es correcto. Sí. Bien. Entonces usted decide, va y contrata a los, un desarrollador y el desarrollador tiene que trabajar en el ambiente de va a crear una, una aplicación móvil tanto para iOS como para Android. ¿eh? Una vez se pasa por el proceso de desarrollo, programarla y está lista... La forma de publicar esas aplicaciones son en dos espacios. El Correct. primero de los espacios es, vamos, existe, se llama Google mm -hmm. Play. Yes, y el segundo de los espacios, ¿cómo es que se llama? Eh, ¿Cómo se iPhone, llama la tienda el, de eh, App Store? Eh, el no App, Store? App, Store, App Store, pero es el Sí, sí. Sí, se llama el App Store. Es sí. para el Developer... Developer Section. ¿no? Bien. Y entonces usted... Como diseñador... Dice... Ok, yo voy a... Yo voy a, entonces a publicar... Mi aplicación móvil... Ya pasa sea... Pasa por el proceso... Pasa o en, por... El, en Apple lo tienes que pagar... Mm -hmm. Etcétera, etcétera. En ambos tienes que pagar... Sí, en ambos tienes sí. que pagar. Uno más que, Uno en, más otro. que en otro. Uno más que otro. correcto. Y entonces... Una vez usted paga... Esa aplicación que usted diseñó se va a publicar. Vamos entonces a tomar el caso de Google Play. Se publica en Google Play. El tip, el, el, la forma de publicación es un poco menos dolorosa que publicarla en el App Store. Porque para el App Store toma un poco más de tiempo. Porque cuando usted somete su uh -huh. aplicación, Perfecto. el equipo de Apple hace un estudio de su aplicación y determina si esa aplicación uh -huh. es lista para ser publicada y si no representa riesgo para los usuarios de la misma. ¿bien? En el cambio, cuando hablamos de un ambiente de Android, típicamente eso no sucede. ¿bien? Aunque han habido ciertas uh -huh. medidas de control dentro del Google Play, precisamente a consecuencia de todas las investigaciones que han habido de darse cuenta que tenían múltiples aplicaciones infectadas. Así que ellos han tenido que establecer ciertos controles a la hora de publicar, pero es mucho más rápido publicar para Google Play que lo que es para App Store. Va con su celular y dice: Bueno, esa aplicación me gusta. Eh, entra por Google Play o por App Store, depende de la unidad telefónica que usted tenga, y descarga esa aplicación. Ahora, Félix, ¿qué pasa cuando yo estoy descargando una aplicación? ¿Qué hace el celular? Explícame un poquito mejor eh, desde, el, desde el punto de vista del reverse engineer, de, de ingeniería reversa. Eh, cómo se descarga y por qué muchas aplicaciones a veces me piden permiso para, para, para tener acceso uh -huh. a ciertas cosas en mi celular que a veces no hacen lógica. Explicame un poquito sobre eso. Claro, eh, obviamente en un principio pues, no había nada de estos sistemas, vamos a ponerles de seguridad, de checkpoints, de donde estamos verificando la aplicación. Y a raíz de lo que se ha encontrado, pues ahora existen. ¿Qué pasa? Baja a este shop o a la tienda donde están las aplicaciones. Vamos en este caso a hablar de Google. Eh, de Android, buscaste un, un jueguito ping-pong. Voy a bajar ping-pong. Le das. Lo primero que hace el sistema, obviamente, es bajar la aplicación a tu celular. Y una vez baja la aplicación, se instala. Instalar es el, el proceso igual que tú instala cualquier software. Y hoy día también aplicaciones en tu computadora, sistema operativo. En esta instalación, él se instala. Pues, y te va a preguntar. Ahí vamos, a Sí, colocar. sí. Y te va a preguntar, ok, eh, voy a tener acceso a estas cosas. Aquí es donde vengo. Si estoy jugando ping pong y o sea, estoy bajando una aplicación de ping pong que quiero jugar, pues es un juego, y a lo mejor te pide acceso quizás, o le el, para el touch porque obviamente lo va a utilizar. Aquí es donde usted tiene que empezar a, a pensar un poquito más. Porque si usted baja una aplicación que es de juego y le pide acceso a la cámara, pues aquí es donde tenemos el tema de seguridad. Te voy a, te voy a ir claro. sobre esto, Doel. Eh, en días recientes yo quise bajar una aplicación en mi celular de un periódico. Era un periódico que a mí me gusta leer. Y... Periódico slash revista. Y cuando la voy a descargar en mi celular, lo primero que me pregunta es... ¿Quiero tener acceso a tu foto? Mm -hmm. Después ah, me exacto. dijo... ¿Quiero tener acceso a tu GPS? Después me dijo... ¿Quiero tener acceso a tu contacto? Y mientras yo miraba a todo lo que me pedía acceso, yo decía... ¿Para qué, una revista? ¿para qué un periódico slash revista quiere tener acceso a todo lo que anteriormente he mencionado. Mm. Eh, típicamente cuando tú trabajas en esta industria de desarrollo y tú estás programando para y creando para la parte de crear aplicaciones móviles, eh, en la medida que nosotros diseñamos y desarrollamos y queremos tener cierto data y cierta información sobre el dispositivo en el cual se descarga, pues en Arroyo Bichola es que le pongo que quiero tener acceso, uno, a la foto, ¿por qué? Porque puedo ver los contenidos de fotos. Bueno. Dos, el GPS porque quiero tener acceso a la información de contenido de GPS. Eh, por ejemplo, en este caso, a los contactos, para ver la, mi lista de contactos. Todo eso se traduce en datos e información que yo como manufacturero, yo como desarrollador de esa aplicación me conviene tener, porque así puedo tener estadísticas de quiénes son los que están utilizando mi aplicación, desde dónde se están conectando, el tipo de dispositivo que tiene, y eso me ayuda a que... Ahorita hablamos de la parte de perfiles. Uh -huh. Y tú puedes crear un perfil de los usuarios que están comprometidos con tu aplicación, el tiempo que están utilizándola. En caso tú mencionaste el juego de ping-pong, ¿bien? Un ejemplo, sí. En la medida que yo me, me enamoro del juego de ping-pong y empiezo a jugar con el juego y dependo del juego y estoy muchas horas pegadas al juego, pues es que manera de estudio para mí como desarrollador porque entonces empiezo a ver la, las estadísticas de mis usuarios y digo, ¿yo puedo monetizar esto? ¿Yo puedo sacarle chavos a esto? ¿Y cómo se lo saco? Pues puedo vender la data para adelante. ¿Qué claro. tú crees de eso? Dor? No, claro. Es la, es la manera más básica de hacer dinero. En a la actualidad con las aplicaciones le pones anuncios, va, Empezamos pues por pues pones anuncios porque mucha gente está bajando y aquí es donde tú pones la, 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 la línea fija entre un hacker y una compañía, ¿verdad? Yo, yo estaba pensando esto los otros días antes de hacer el tema, que... La compañía quiere información. ¿Verdad? Información de los usuarios. Información de los usuarios. El hacker también quiere información de los usuarios. Lo claro. que pasa es que una es legal y la otra no es tan legal. Bueno, Entonces, en los dos casos, aquí estamos hablando, y una de las cosas que a través de nuestros programas hemos estado enfatizando es el tema de la invasión a la privacidad. Uh -huh. Nosotros mismos renunciamos a ella. Y tú acabas de decir un punto interesantísimo, Doel. Eh, la compañía que es la que desarrolla la aplicación quiere información porque quiere sacar dinero de la aplicación bueno. el hacker quiere la información porque quiere venderla... y quiere sacar dinero claro. bien así que en el medio estamos nosotros los que consumimos las aplicaciones porque oye nos gusta tener esas aplicaciones en nuestro celular bien uh -huh. así que también va un poco al tema de la ética la uh -huh. ética de la empresa que desarrolla la aplicación cómo va a cuidar la, los datos de su usuario y otra cosa, cuando yo veo que esa aplicación me está pidiendo permiso hasta para ir al baño, yo decidí que no es la aplicación que yo claro. necesito sí, sí. en mi celular, porque sí. no, o sea, yo no voy a estar dándole permisos a un periódico para que vea toda la Y esa decisión, quien la toma es el, el usuario. es claro. el usuario que decide si instala o no. Claro, hay que crear esta conciencia también, que a lo mejor el, el público no lo sabe donde hay empresas que se dedican a tener listas de emails. Por eso quieren la lista de contactos. Oh. Hay otra empresa que se dedica, como mencionado él, eh, el juego. Pues yo puedo crear una estadística de, mira, la persona gasta tres horas al día jugando el jueguito. Ah, pues son tres horas viendo anuncios. Exacto. O sea, esa es la parte donde todas estas compañías crean model, el mercadeo. Crean, mm -hmm. crean este potencial de dinero y es donde vienen las personas con poca ética y quieren aprovecharse porque quieren el dinero. Claro. Por lo tanto, cómo obtengo esta información sin tener que pasar por todo ese proceso legal que mencionaste hace un rato. No, y aquí vamos entonces a hablar de hacker malicioso, porque entonces el hacker malicioso ha, de, ha visto y dijo, oye, es que hay un potencial de dinero para mí, hay un potencial de información para mí, y comenzaron a enfocar sus desarrollos en desarrollar aplicaciones Domi o aplicaciones Oax. Posando. Posando. Posando como aplicaciones genuinas. Entonces tú tienes, oye, los otros días también estaba viendo una aplicación de Flashlight, que fue clasificada como un spyware. Y habían dos aplicaciones exactas de, de Flashlight en el Google Play. Y cuando tú leías quién había hecho la aplicación A, Flashlight A y Flashlight B, eran diferentes desarrolladores, pero la aplicación tenía el mismo icono. Ajá. bien, en cuando la, la mostraba, entonces si usted de las personas que va al Google Play o al App Store y no lee qué es lo que está descargando, usted Ajá. tiene un problema. Es como has mencionado anteriormente, en otros temas, phishing es parte del proceso. Correcto. Sí. Se iguala la, la información, el, la persona a lo mejor no tiene mucho tiempo, o no le está dedicando la atención que debería dedicarle. Y mira, entre de las dos cuál pues, tiene más estrellitas como dice, ah, pues puede estar que le bajo. O la primera que está. O la primera, primera que, aparecen, está. que está. Claro, Típicamente cogemos, la gente coge la primera que está, sí. no lee mucho. La primera que está, esa es la que yeah. Y añadir al tema que, que me, me enseñaste ahorita pidiendo permiso. Hay veces que ponen todos los permisos en uno solo. Eso es correcto. Eso no le da uh -huh. Y ya. Ni lee uno lo que le está dando a hacer. Bien. Entonces, los hackers maliciosos vieron en estas tiendas una gran posibilidad. Como un vector de ataque para poder entrar en nuestros sistemas. Entonces, ¿cómo entonces se infectan los celulares? O cualquier dispositivo móvil, en este caso, ya sea una tableta o un celular, ¿cómo se infecta? Pues mira, usted va allí a esa tienda y escogió la aplicación que usted quería escoger sin leer, ¿y qué pasa, Adol? No, usted viene a la descarga, como lo más normal del mundo, como bien explicó Félix anteriormente. Y en el fondo tú la, la, la descargas, la abres y tú ves todo lo más normal del mundo y dices, ah, ok, esto fue lo que yo quería descargar. Pero en el fondo esa, esa aplicación está liqueando información a otra persona, a un empresario. Está enviando información enviando a un información. empresario. Y aquí yo tengo la del, de, dentro del mismo After, esto fue en el, 2016, el 25 de noviembre de este año, eh, una aplicación que estaba desarrollada por Luis, Luis Opinto, un desarrollador que se categorizó como un hacker. Hizo estas aplicaciones idénticas, que era que si Truck cargo simulator, con juegos de, de cajera, de carro. Sea, me... Él desarrollaba juegos. Desarrolló esos juegos, porque esas son las únicas aplicaciones que tenía. O sea, este desarrollador llamado ¿cómo? Luis Opinto. Eh, te dedicaba a hacer entonces aplicaciones de tipo juego. tipo juego? Ok, ¿y qué y, pasó? Bueno, Obviamente, bueno, y eran copias. Eran, de eran, otro copias. Juego. eran copias de otro juego. Ok, Exacto. así fue como le Solo le cambiaba los iconos los iconos y entra, pues, entraba, los descargaba. Y recuerda que muchos niños ahora en la actualidad tienen muchas tablets y todo ese tipo de cosas, o los, los, los papás le bajan los juegos. No, no, ahí, ahí tú acabas de decir algo erróneo. Uh, tú acabas chingada. de decir que papá le baja el juego. <laughs> tú acabas de decir algo que no es netamente correcto. El menor baja el juego. No es verdad, también. No el menor, porque papá a veces ni sabe qué juegos tiene. Yo he estado en situaciones donde papá le da el celular de él al nene, le dice: No, es que el nene está bajando unos juegos ahí. Y entonces se lo devuelve a papá, y papá tiene una sección de juegos porque es el pacifier, uh -huh. tú sabes, es uh -huh. el, tra el bobo. Tranquilízate, nene, no llore, coge el juego. Entonces, quien instala el juego es el niño. Sí, correcto. ¿Pero por qué? Porque entonces también hay unos eh, permisos dentro de esa unidad que no tienen ese control parental, porque a veces usted, por ejemplo, en mi caso, yo siempre filtro las aplicaciones y tengo la, la modalidad y el control en mis ajustes de celular que no baje nada si yo no lo autorizo. O sea, uh -huh. yo tengo más el control manual. Pero típicamente la gente le, lo deja por default que es, vamos a bajar lo que tengamos ahí bajando. Y eso trae eh, un problema. Claro. Bien. Y vale, vale mencionar que no solamente es por el app store normal. O sea, o sea, el, el, quería tocar eso, okay. Ajá, sí. Exacto. Ahí, ahí tiendas terceras lo llaman Paris que, parties, que ah. son ¿verdad? personas terceras, que básicamente son otras personas que desarrollan tanto aplicaciones como juegos, que no son parte del App Store, pero si uno no pone ese nivel de seguridad en el dispositivo, uno no se da cuenta que los está bajando, o los puede bajar, los puede instalar, como estas otras aplicaciones que hay por ahí para ver videos y hacer streaming de, de películas y de, y de series y eso, que la gente es popular y dice, mira, pues estas personas tienen esa aplicación. Déjame instalarlo, ¿no? Tienes que darle a tercero. Ah, ok, y le dan a tercero. Ya, entender. Por ahí se va. Sí. Déjense entender. Cuando tú, cuando... Aquí hay dos formas. O descargo la aplicación por cualquiera de las tiendas oficiales, oficiales que sería oficiales. El, el Google Play o el, el, el App Store. Y ahora me estás diciendo que tengo un tercero y ese tercero, ¿quién es Félix? ¿Cualquiera? Puede ser cualquier persona. Ese tercero el es... El dispositivo, ¿verdad? Para, para términos generales, pues, no te pueden encerrar en un mercado. Que esto Google lo perdió en Europa. Eh, si ustedes tiene un Android, pues, tienes el Google Market. Si tú tienes un iPhone, pues, entonces tienes el Market de Android. Y ese es el medio por el cual las aplicaciones se instalan y se bajan. Bájatelo el telón, sube el telón. Pero tampoco te pueden privar de que tú instales el que a ti te dé la gana. ¿Claro? Pero existe, claro. esa, existe esa habilidad donde tú puedes instalar third parties. Lo digo en inglés porque así aparece o... El tercero, como mencionado él. Mm. Eso lo que le da es llave abierta a que tú instales cualquier aplicación sin preguntarte, porque él dice: Bueno, tú, tú dijiste que tú estás seguro de lo que tú estás haciendo, claro. así que te puedes instalarlo de páginas de internet que tú no conoces o de celular a celular. Tú puedes bajarle una aplicación que tú tienes. Mira, bueno, yo bajo esta aplicación, la tengo aquí, te la paso. Te la puedo pasar por email, te, la te la puedo exactamente, pasar por Bluetooth. Exactamente. Y lo instalaste y por ahí se fue. Y no, y la cosa es: la gente se va a preguntar a, ¿pero cuál es la necesidad de yo ir a ser tercero? Okay. que tengan esos terceros que no tienen la el la oficial. Y esto es bien sencillo. Todas las aplicaciones en el tercero usualmente son gratis, aunque las que Correcto. tengas que pagar. Y dices, ah, pues si tu, este, esta aplicación yo tengo que pagar tres en pesos el, en el Play Store, yo voy al tercero y lo descargo totalmente gratis. Yo ah, soy un hacker. Importante. importante Le vale, la acaba... vuelta yeah. al, al proceso regular. Exactamente. Exacto. Y no, también otra cosa es que puede ser que esa aplicación tenga alguna código sospechoso Ah, que claro. fue entonces rechazada de que se publicara en estas tiendas También, y eventualmente ¿no? el desarrollador monta una página de web y allí dice, esta aplicación es compatible con A y con B y tú la puedes descargar desde la página oficial de esa aplicación. descaradamente tiene algo que no es... Claro, cierto. que no es necesariamente bueno, ¿bien? Entonces, eh, lo, aquí lo que podemos entonces aprender es que nosotros tenemos que tener cuidado del tipo de aplicaciones que estamos descargando en nuestra unidad y leer un poco más cuando la va a descargar los permisos que solicita, eh, quién es el desarrollador, eh, cuánto, el rango que tiene, cuántos likes o no me gusta la aplicación, y lo que la gente comenta, porque típicamente los usuarios comentamos sobre la experiencia de la aplicación. El momento, Exacto. Eh, Exacto. ¿verdad? Añadiendo al tema, es como cuando usted está quizás en eBay o en Amazon y quiere comprar algo. ...hay veces que queremos comprar algo... ...que a lo mejor tiene un view... ...y tú dices... ...será... ...será bueno... ...lo mismo pasa con las aplicaciones... Sí. ...tú tienes aquí una persona... ...que te está dando este... ...este super juego 3D... ...que está brutal... ...gratis... ...y tiene un view nada más... ...y... ...la información no es como que muy fideligna ...o no tiene mucho review... ...y tú dices... ...bueno... ...tienes... Eh, ...bases también. para dudar... ...de si eso está bien o está mal... Mira, una de las cosas que... ...yo he visto dentro de la, ...del tema de los spyware... ...específicamente para los dispositivos móviles... Es que típicamente están en juegos, uh -huh. muchos, pero muchos juegos eh, falsos y también en actividades de, de productividad. Por ejemplo, replican mucho el Word, el PowerPoint, yeah. eh, que son eh, actividades de productividad que tú de quieres descargar en tu celular y muchas veces uh -huh. son falsas. La, sí, ahí le agrego la información, ¿verdad? Estamos discutiendo ahorita tipos de virus. Acuérdate que la mayoría depende para poder entrar a tu sistema. Algo de por dónde entrar. En el caso de las aplicaciones de los Android, son las aplicaciones que estás instalando. Pero en el caso de Word, tú bajas un Word, puedes bajar un Word infectado y puedes ah, no, entrar es, el virus. Es, de, Totalmente de acuerdo. De, y ahí vienen los Trojans. Viene, son distintos tipos porque tienen distintas funciones. Pero por eso es que son tan populares. Porque tienes que bajar un, algo para poder utilizar el programa. Mira, yo estaba aquí viendo que en la tienda de Google, en enero... Duel, cuánto fue que se aplicaciones se sacaron por tener contenido malicioso porque ese número está interesante 700.000. mil cuántas 700.000 aplicaciones 700.000 mil aplicaciones removidas de más. la tienda de google play el año pasado por estas tener algún código o la apariencia de código malicioso cuando hablamos de 700.000 aplicaciones eso es un número alarmante, ¿no les parece, chicos? Sí. Y, no, y, y eso es que estaban en el store y se removieron, que pasaron por el proceso de, 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 de Google, de, de, audición, evaluarla. de evaluarla. y todo que Sabrá Dios el tiempo que llevaban ahí. Y, 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 y si tú te fijas, todas tienen como el común denominador carros, juegos de carros, juegos de carrera, este, simuladores, todo. entre otros. Y este que se llama Pero, Android Spyware, ¿qué es eso? esto ya un poquito más en la área de threat intelligence, en la área de que yo eso es mi trabajo de amenazas, no, de amenazas, de alana, es de, de amenazas es este un spyware que se originó en Rusia ¿Verdad? y estaba haciendo target a personas de Israel. O sea, es un es un spyware uh -huh. desarrollado o sea, en es el nombre Rusia. Del spyware. ¿Cómo se llama? Triud. Shield. Tri okay. You know, tryout. Yeah. Tryout. Try 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 y el tryout era para qué, qué hacía eso? Eso era parte de una campaña de espionaje de Rusia a Israel. De sí, Rusia hacia Israel. Es correcto. So, eso básicamente. Ellos hacen, hacen una campaña de de, de. de phishing a estas personas. Como dijo. ¿verdad? Este Fer, ahorita. Para que esas personas descarguen esta aplicación. Y así el gobierno de ¿verdad? este grupo de hackers de Rusia. Pudiera eh, adquirir información sobre las personas que están en la aplicación. O se están haciendo. Spear targeted. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Esta, este spyware. Bueno, yo ahorita grababa las conversaciones de teléfono. Las guardaba. O sea, tú hablabas por ti. Yo te llamaba. Te llamaba Auri. Hablamos media hora, por un ejemplo. Sí, espera, espera vamos, vamos, vamos a desmenuzar esto que tú me estás diciendo. Dale, aquí. Sí, 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 <laughs> sí. Vamos, vamos con calma. Número uno. El tryout es un spyware, un spyware. para Android. Para Android. Sí. Uno. Dos. Lo descargué porque se ve chévere en mi unidad. Y tiene la función de hacer qué? Grabar las conversaciones telefónicas. Uh -huh. Bien. También hace logs y graba lo, todo lo que yo escribía como mensaje de texto recibido y, y enviado. Eh, usaba la cámara, ¿para qué? Para Para tomar fotos, foto, a... antes de tirar la foto, para tomar la evolución, de esto, antes de tirar la foto y guardarla en tu teléfono, primero la enviaba al servidor que estaba guardando esa información y después la guardaba en después, tu teléfono. Entonces, mientras yo, vamos a suponer, te estoy llamando desde mi unidad, ella cogía y grababa la conversación tuya y mía. Exacto, por el, por el tiempo que sea. Interesante. ¿Y no, qué no pasó con sí. esa aplicación? Pues esa aplicación, ¿verdad? Este... Se llama The Sex Game. ¿Esa es otra? No, esa es, trial. No, esa es trial. O sea, The Trial. Tri pero trial sí, me complicaste todo esto ahora, pero <laughs> explícame mejor esto. Ok, so Trial es el nombre que se le dio al Spyware. Al Spyware. Pero ¿eh? la aplicación con la que Trial estaba posando era The Sex Game. Ah. ¿Sí? Creo que esto de las aplicaciones no solo ha evolucionado en juegos y en va para la educación claro. sexual también. Ah, muy sexual. Podemos, llamar, Podemos añadir educación para, ¿verdad? Claro. Sí, ¿Para sí, para ah, para y, educativo. Sitios educativos. Y me, es curioso que esta aplicación estaba haciendo targeted, ¿verdad? Estaba haciendo como objetivo a personas de Israel, ¿verdad? Interesante. Países donde este tipo de conversaciones es un tipo tabú y que esta aplicación esté claro. disponible pues crea curiosidad. Exacto. Exacto. Recordando lo que mencionaba ahorita, eh, juegos para para los nenes y los que quieren jugar. En este caso a lo mejor culturalmente. Era más llamativo ponerle este tipo de, de adorno a la aplicación para que la gente la bajara. Y, claro. y este, este reporte lo hizo este Bitdefender uh -huh. eh, y la aplicación era la original y, la, y la copia, la, 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 la maliciosa, es totalmente idéntica. O sea, que el hacker malicioso toma una aplicación que ya existía, la replica con el mismo icono, lo único que tiene es otra sorpresa. Es correcto. Y tú, y tú la bajabas y la cagabas y las la ni cuenta se daban. Y, es, y el, este grupo de hackers rusos copió esa información para para tener un tipo de ataque hacia Israel por X razón que ellos tengan tú sabes la cantidad de personas que pudieron haberla descargado la cantidad de personas que debieron haber utilizado sí. es increíble porque si ahorita hablábamos de 700.000 aplicaciones y yo me imagino que todavía siguen creciendo la cantidad de aplicaciones y más las que pueden estar en ese foro ahora mismo infectadas eso sea, queda mucho de parte de la educación del usuario que decide qué es lo que va a descargar bueno. Hay otro ejemplo por ahí que tenemos de una que se llama Reaper. No, eh, sí. Eh, se llama Reaper Kevdroid. Kevdroid, como es el nombre que se le da al spyware. Muy bien. So, Reaper, Reaper es un grupo eh, de hackers de Corea del Norte. Un grupo de de Corea del Norte. Que ellos, pues, odian a la Corea del Sur y la tienen ahí. Ahí y ellos crean como esta subjetivo. aplicación. Ajá. Y, y, y ellos crean esta aplicación. Eh, ellos crean dos variantes, ¿verdad? dos variantes de la misma aplicación, que sería el Bitcoin Ticket Widget, que es una aplicación... bendita! Ajá. Claro. Y los juegos de invierno de Pyeongchang Para, sí. entonces, para ese entonces, para el momento que se, se hizo este reporte, eran los juegos de invierno en Corea del Sur. Y estaba eso, eso es lo más que estaba descargando. Eso ellos pusieron la aplicación, la clonaron, pusieron el código malicioso y la pusieron en el store, que sería para ellos sería never. Es un, es un store que yo en Corea del Sur se mueve mucho. Ojo con esto: que se nos olvidó mencionar, cuando usted va a publicar como desarrollador la aplicación en cualquiera de estas dos tiendas, usted escoge dónde quiere propagar la aplicación. Sí, correcto. Y por ejemplo, ahorita tú mencionaste que estaba específicamente dirigida al mercado de Rusia o Israel, el mercado de Corea. Eh, ¿Por qué? Porque cuando tú escoges cómo se la vas a difundir, tú puedes escoger en el menú de publicación distintas partes del mundo. Hay aplicaciones, por ejemplo, que son viables para descargar en los mercados de Latinoamérica, que no las vamos a ver cuando estamos en Estados Unidos, por ejemplo, o cuando usted está en Europa y viceversa, porque depende de cuál es su objetivo de mercado en la aplicación entonces se dispersa. Eso es muy importante mencionarlo sí. porque estas aplicaciones que a lo mejor tal vez usted no ha escuchado anteriormente de ellas es porque el, el, las personas objetivos de que eran el mercado para descargarlas no necesariamente están reflejados porque en Latinoamérica. Inicialmente a lo mejor eran por idioma, vamos a ponerlo así, pues ahí se la hay, sí, en nosotros. tal idioma, pues vamos a difundirlo en tal compañía. Ellos utilizaron esta propiedad para en vez de video, más mira, es un tag que tengo un country en específico. ¿Y qué hacía esta aplicación, eh, Hacía exactamente lo mismo que hacía el anterior, que ¿verdad? grababa audio y video, pero este tiene no un límite, de 5 a 10 minutos. Vale. Entonces, grababa audio y video por 5 a 10 minutos, capturaba la pantalla, el adversario, ¿verdad? El hacker podía seleccionar qué archivo exactamente él quería extraer. Solo que nosotros mencionamos ahorita que pues, el, la, transfiriendo información todo el tiempo, pues este, esta persona, obviamente Corea del Norte... Este grupo de Corea del Norte, ellos saben lo que ellos están buscando. Claro. En personas de Corea del Sur. Y ellos querían saber si eran este, unionistas, que ellos querían un Corea completo, unido, o eran. Identificaban separes. específicamente el perfil del usuario que ellos querían atacar. Eso era básicamente. Estaban el buscando una el persona de particular. Su campaña era eso. Capturar la pantalla, interesante. Y, y capturaban pantalla. Y eso era capturar pantalla vía foto y video. Uh -huh. ¿Y ¿Qué está haciendo la persona? Ajá, ¿Qué está haciendo la persona? Eh. Y recopilar información de dispositivo, que dispositivo estaba, utilizando, estaba siendo víctima de, de spyware. Interesante, ¿no? Mm -hmm. Entonces, ¿tienes alguna otra que podamos mencionar? Eh, son las más que. Has visto? Hasta ahora, estos son los dos casos que se ha visto fuertemente así de Android. De Android, estos sí son los dos casos más. Esto dice Unifree2 de Palo Alto Networks y otro de Bitdefender, que siempre están atacando estos tipos de dispositivos, este tipo de ataque, y estos sí son los dos más... más comunes. Más comunes. Y en el tema de IOS como mencionamos ahorita es un poquito más cerrado en, eh, es un poco más de filtro a la hora de publicación y eso no quiere decir que es infalible porque han habido no, aplicaciones dentro del mundo de los IOS que específicamente vienen para para el tema de spyware yo les quiero preguntar porque en el área de spyware hay una serie de programas muy interesantes a mí me gustan mucho esos programas eh, son programas de monitoreo de celulares ¿bien? Eh, que en definición es un spyware. ¿bien? ¿Legal o ilegal? No, no, es el, el legal. ¿Es como comercial? Es un spyware comercial y muchas veces, por ejemplo, hay varios en la industria como Mobile Spy, entre otros, que tienen un uso en particular específicamente para los padres. ¿Bien? Y son herramientas de control parental pero que en teoría, por la definición del desarrollo de lo que se está, de la aplicación, es un spyware. Bien, Mobile Self es uno de ellos. Uh -huh. Y es un software de tipo spyware cuya capacidad, que hace? Eh, papá, mamá lo compra, lo descarga en la unidad que quieren observar y tiene unos controles parentales, pero papá tiene entonces acceso a ver la conversación de chat de Facebook, de, de Snapchat, de todas las conversaciones de las redes sociales, Twitter. O sea, tienes una consola donde tú entras con tu user y tu password y ves donde se descargó ese específico software, la unidad que la descargaste, y tienes control de lo que está pasando en esa unidad. ¿Qué opinión le merece a ustedes ese tipo de, de software? Que está catalogado para supervisión parental. Pero no, obviamente. Pueden hacerse para otras cosas. Y no. sigue siendo un spyware. Sí, no, claro. Este, eso, como dije anteriormente, eso es spyware comercial. La persona lo está pagando por el, por el, por el servicio, por el uso. Y tú solo puedes instalar. Eso, obviamente, tú le estás dando el uso. ¿verdad? Yo puedo comprar este, ¿verdad? este software y tú dejaste tu teléfono mal puesto, ¿verdad? Y si yo no tengo una ética, tengo por el piso. Este, cojo tu teléfono, lo instalo rápido y pongo... Lo, ah, es otra cosa que lo puedes esconder. Claro, esa es como una bueno, de las partes no del objetivo. que no no que esconder, se esconder yo... y tú vende. te fuiste o a sea, tu teléfono como lo más normal del mundo y yo estoy viendo todo lo que está en el teléfono. ¿Qué tú crees de uh, eso, Félix? Bueno, eh, aquí depende de, de dónde lo estés viendo, porque como padre hacia tu hijo, pues obviamente. Uno quiere una el celular, supervisión. El claro. celular es tuyo, y tú eres. No claro. sé, eh, ¿verdad? Estás a cargo del, del, del menor. En caso, como dice Doel. Que tiene otra intención, pues simplemente el cambiar la intención, mm. porque el usuario de otro celular no, está, no, no sabe que está no instalado. Sabe. Exacto. So, ahí es donde se cataloga como un malware, donde está haciendo lo no, in, no, no intencionado, que es robarte la información. Lamentablemente es una forma legal de vender un tipo de malware. Dependiendo de la intención. Es correcto. Es correcto. Si nosotros fuéramos a definir algunas eh, formas de defenderse de Spyware, Félix, que tú. Que tú, ¿Cuáles serían tus consejos? ¿Cómo nos podemos defender de los spyware? Um, los spyware siempre van a existir. Aquí la primera línea de defensa es usted. Que usted esté un mínimo nivel ¿verdad? informado de cómo funciona esto. Que esté pendiente a la instalación, como ha mencionado durante todo el programa. Mira qué accesos te pide. ¿Lo estoy instalando? Eh, ¿Quién lo está haciendo? ¿Qué tipo de reputación tiene la persona que lo está vendiendo o lo está haciendo. Eh, y obviamente pendiente al celular de, del comportamiento, si el comportamiento cambia un poco más. Uh -huh. Esto es lo principal porque la tecnología sigue cambiando y anualmente siguen saliendo celulares más potentes, más potentes y a veces es más difícil uno de se cuenta que tiene un malware porque el celular es tan potente que tú ni cuenta te da. So, esto está en, en cada una de las personas de tomarse la asignación y el tiempo de leer lo que está haciendo y está instalando. Porque de eso es lo que se enfocan las personas con... Intenciones no, ¿verdad? Como dijo Doel, éticamente correcta, que es buscar la manera que tú le digas hacer para que se instale. Doel, el algún otro consejo, no deje que hay aplicaciones de tercero. Claro. Sencillo. Vamos a enumerar. Número uno, el aconsejamos cuidado con los programas desconocidos. Claro. Número dos, usted, si está interesado en un programa desconocido por la razón que sea, lea la licencia del programa. O utilice un DOMI. ¿Y qué es un DOMI? Un dispositivo que sea dispositivo que sabes que lo usas para probar lo que sea que estás buscando y... Eso también ah, es interesa. Recordemos exacto, como dije al principio de la, de, del programa, Android es un sistema operativo. Usted puede instalar Android virtualmente en su computadora. Claro. claro. El tercero, cuidado con las instalaciones de, de aplicaciones móviles que ofrecen después, o sea, la, las que te, tú estás en, el, en un website. Que son las que estamos hablando que son instalaciones de terceros uh -huh. y te permiten entonces descargar, descargarla de ese website de terceros sin tu poder evaluar mucho del contenido de esa de esa aplicación. Eh, verificar la existencia de spyware regularmente. ¿A qué tú te refieres con eso? Eh, tener un tipo de software que verifique, escanee que tu teléfono cada cierto tiempo y te diga, mira, aquí hay cojado aquí. Y te dice, mira, esta aplicación está haciendo esto. Por bueno, yo... Yo tengo un Note 9... Y mi Note... Si ve que una aplicación... Está usando un... Y telomiso, detecta. Ajá. Y detecta. Pero dice... Mira ahí. Correcto. Tal sí, cosa. Sí, está, está usando el micrófono. está usando esto. Y tú dices... oh Ok, déjame ver. Eso es como que un monitoreo constante. Y sí, qué, 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 qué opinión ustedes merecen de descargar. Por ejemplo... Eh, ...algún anti-spyware o anti-malware en la unidad. Por ejemplo, muchos que vienen gratuitos como es de Abbas, Bitdefender, Kapersky, eh, Malwarebytes, entre otros. Todos son buenos, son buenos recursos. ¿Qué pasa? Esto cae ya en el, en el sentido de lo que serían unas aplicaciones freemium. ¿Ves? Son gratis hasta cierto punto. Hasta cierto, so, punto, hasta cierto punto. Claro. Eh, si tú quieres la protección completa, tienes que pagar... Usualmente no es que tú pagas la aplicación y ya, tienes que pagar una suscripción... Anual, mensual, para tu, para tu defensa de, de, de dispositivos. O... Y otra cosa mm -hmm. importante, cuando eh, uno dimensión. instala esta, estas aplicaciones, eh, de, de, por ejemplo, de anti-malwares en los celulares, el, el, el tipo de aplicación a veces carga demasiado el sistema. Sí, eh, quería tocar el tema, ¿verdad? Aún un, uno comprando este paquete de servicios y, y de todo, recordemos que, como dije al principio, si usted le dijo hacer el antivirus, le dijo, ok, la persona dijo que eso estaba bien. Puede como uh, quiera exacto, ser infectioso, sí, o sea, no ser legal o ser maliciosa y el, el, el defender no encontrarlo. Claro, el, pero también, y, también el términos del performance de la unidad, o sea, de cómo exacto, se comporta la tema, unidad, en términos de, de cómo ejecuta la unidad. Por ejemplo, cuando él mencionaba que tú conoces tu unidad. Yo, yo tengo mi teléfono y yo conozco cómo él funciona. Y hay ciertos signos que él me empieza exacto. a dar y yo digo, aquí hay algo extraño. Uh -huh. Pues ese tipo, cuando cuando uno instala cualquiera de estos Avast, Bitdefender, Kapersky, Malware Bytes, típicamente cargan, una carga cargan al sistema y entonces eh, eh, tu experiencia de uso del, de la unidad va a disminuir, o sea, no, no va a responderte de la misma manera. Lo has mencionado en otros programas, mientras más alta tu defensa, menos correcto, tu experiencia. Es correcto. Y igualmente pasa aquí, le estás añadiendo una carga y como mencioné y también Dover mencionó, tampoco te garantiza que va a ser el trabajo claro, que tú estás esperando. Que claro. Sea. Una cala, te añadiste una carla, te consume más batería, eh, menos performance. No, y si eres como yo, que no te gusta ver iconitos agíos de la pantalla. O preguntándote cada tres segundos. Y te, te segundos segundo sí. exacto. Y eso te, te, te crea una molestia. Ansiedad, claro. Algunas claves para identificar a aplicaciones fraudulentas. Número uno. Usted cuando vaya a una de estas tiendas, usted va a mirar la valoración de los usuarios. La valoración es Cuántas estrellitas tiene esa aplicación. Y ojo con esto: eso no es una garantía, uh -huh. porque también eso se puede emular, eso eh, se puede red, falsear. Bien, pero entonces antes de descargar esa, esa aplicación, uno se detiene a mirar y dice: Déjame ver qué es lo que la gente está libre. diciendo de ella. Mira, me ha pasado que estoy leyendo y de momento alguien escribe: No, esta aplicación no la bajen porque pasa esto y esto y esto. Y de más adelante. Tú le das, sigues leyendo lo que la gente está opinando y todo el mundo concuerda de que no la bajes claro. porque tiene algo. Entonces tú dices, al principio estoy viendo que tiene muchas estrellas, pero cuando empiezas a leer bien no, en ay, profundidad no. te das cuenta de que esto no esta aplicación tiene yo, algo yo raro. Yo tengo una práctica de verdad que si yo quiero algo, yo me trato de convencer por qué no debería comprarlo. O ¿Por qué no debería? Comprarlo. O sea, tú miras, ¿tú te miras en el espacio y dije, ¿por qué no puedo comprar esto? Esa sí, es tu, tu sí, estrategia de sí, control. Yo entro a la, a la aplicación y dice tú puedes tú puedes filtrar la los reviews uh -huh. y lo leo una estrella porque este tipo no le gustó esta aplicación eso ah, hago yo Listo. y ahí estoy viendo ah, yo siempre chame. veo los negativos Pero primero negativos primero después ¿Por qué? Pues, porque porque yo lo quiero exacto y parte ¿verdad, de las investigaciones que he hecho para la tesis y para las clases existen farms de computadoras y celulares farms oh, los he visto sí. que se dedican para añadirte de estrellitas yo como desarrollador le voy a pagar a una compañía que se dedica a añadirme estrellitas cómo lo hacen ya tienen un farm de computadoras con distintos profiles. Una finca. Una finca, perdóname, eh, conectado según. Eh, uno tiende a pensar así. Y ya tienen dedicadas unos celulares en las computadoras con unos profiles creados falsos donde, ok, pues voy a coger esta aplicación y le voy a subir las estrellitas. Pues cada una de esas computadoras que están en esa finca, le añade una estrellita y viene de un profile de una persona distinta que no existe. Exacto. Por eso es que como dijo Doel, verifique lo que dice y si es persistente, ¿no? Claro, en lo sí. que está escribiendo. Porque sí, si, como pasa siempre, uno va para veo para Amazon y te dice, me, me encantó, create. Y más detalles, no ninguno. Y porque de ¿no? yeah. acuerdo, <laughs> ya tú lo quieres. Si estás buscando la aplicación es porque tú la necesitas o porque o la quieres descargar. Exactamente. Yo me, me tratado de comenzar ahora mismo por qué yo, yo la no necesito. necesito. Muy bien. Segundo, descarga solo en tiendas oficiales. Okay. Sin embargo, como hemos discutido aquí, no necesariamente el oficial significa que está libre de... Uh -huh. Ojo con esto, aconsejamos que configures la seguridad de tu dispositivo en el aparato de ajustes que solamente permita la descarga de sitios oficiales. Pero de nuevo, eso no es una garantía. Tercero, datos del desarrollador. ¿Bien? ¿Qué de los datos del desarrollador debemos mirar? Eh, ¿Quién es él? De, si si tiene más aplicaciones, aplicaciones? sí, porque como dijo ahorita, Luis Pinto. Uh -huh. ¿Quién es Luis eh, Pinto? tiempo sí. que lleva. El tiempo que lleva a trabajar. Si lleva tres, pues, tres meses, lleva tres años. Pues. O sea, es un nivel de, 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 de confiabilidad entre el desarrollador y el usuario. Cuarto, revisar los permisos de la aplicación. Ahí yo soy bien, bien sí. estricta. O sea, sí. cuando una aplicación empieza a pedirme permisos que no hacen sí. lógica. <laughs> que no hacen lógica para lo que es la aplicación. Una aplicación de flashlight que quiera ver qué las fotos, las O contactos, sea, todas esas cosas. Yo ahí tengo mi, mi, mi consejo ahí es aborta la operación. Aborta la operación. No la instales, sí. no la instales. Y voy a mencionar una, una cosa que no mencionemos, que no mencionamos, el el, el tema de tener teléfono root. Puteado. Oh, si tú no sabes, lo, si tú lo tienes root por una oh. cosa que Pero qué no es, no es eso de root? Ustedes eh. están aquí hablando a eso, es no. eso es otro, es level. Acu acu acuérdate que ¿Cómo te explico? Como está mencionando. Digo, yo Belano. solo que es root, pero aquí estamos ah. hablando en arroz Habichuela para sí, nuestros ayala. oyentes. Sí, sí, sí. Y, si, sí. y si usted no le dice a la gente que eso es eso de root, pues root es qué, También, En arroz Habichuela, por ejemplo, en Android, tú tienes este sistema que está libre y todo, está ahí en el celular. Pero por ejemplo, en el caso de iPhone, el celular está comprometido con el software. Por lo tanto, usted no es totalmente dueño del software celular. Uh -huh. No quiero entrar mucho en detalle en eso. Eh, es como Sony cuando estaban en sus peleas, ellos eran ellos te alquilaban la, el equipo por un tiempo determinado, pero no era tuyo. Exacto. Bájate el telón, sube el telón con mi eh, Lo que está mencionando él, pues mira, como el mío, yo vengo y los ruteos, ¿Qué es rutearlo? Pues mira, pasaste por encima de todos los procesos de seguridad que viene por de facto en, un, en el sistema para que tú pues, tengas permiso de hacer lo que te da la gana. Absolutamente. En, en, en español y habichuela, los teléfonos ya vienen a nivel de código cerrado. Tú te venden una unidad y tú no tienes un control sobre el código de dentro de tu sistema operativo. Así, Cuando. Haciendo un paréntesis, sí. Porque es este parte del tema que estamos hablando. En distintos países, volvemos aquí, pues uno por lo general, dependiendo de la compañía, compras el celular, y ese celular viene con, con todo lo que es de la compañía. Pero hay otros que son dispositivos abiertos. Eso es otro tomita. Es, es, eso, menos, hay no una distinción. De, sí, sí, no, no, no por ahí no por ahí no. Uno, compras el celular. Y él trae ya ese software cerrado que tú no puedes alterar desde el punto de vista de desarrollador. Bien. Y entonces ¿O cuando. Usuario? O usuario. Y cuando tú quieres tener un poco más de control sobre la unidad, y control sobre la unidad es alterar los permisos ya establecidos del manufacturero, pues se te hace una acción que se llama root. Y root significa que entonces como dice Félix, pasamos por encima de todos los permisos del manufacturero a través de un código que lo que hace es que literalmente hackea esos permisos y entonces ahora el dispositivo se convierte en un dispositivo que la palabra en la jerga en el, acá en el mundo de los hackers es ruteado y es que yo tengo entonces un poco más de control sobre el código, sobre el sistema operativo de ese dispositivo y puedo either instalar aplicaciones... Que, por cierto, si tuviera los permisos, el celular no me a, a, a instalarla, pero que ahora yo tengo un poco más de control. Sí, ¿no? Inclusive, poder co hasta modificar el, el procesador, overclock, los power users sabrán el power clock, el undervolt, y todo ese tipo de cosas para pa mejorar el rendimiento. El rendimiento, etcétera Entonces, si usted tiene un dispositivo Android, pues, típicamente se dice que usted lo rutea. Si usted tiene un dispositivo de iOS, ahí viene entonces el concepto de Game jailbreak. Break. En ambos es el mismo, es, el mismo uh -huh. es la misma idea pasar por encima de los permisos del dueño del software uh -huh. y nosotros tener un poco más de control en el caso de iOS la parte de jailbreak se hizo muy popular y por, por varios temas número uno porque las aplicaciones de iOS, típicamente muchas de ellas son con costo. Sí. Y los usuarios, pues mira, estaban cansados de pagar tanto por... Surgió un eh, mercado o sea, de estas aplicaciones y dijeron, oye, espérate, si yo las puedo tener aquí hackeadas en mi celular, déjame buscar manera de yo poder romper los códigos de mi celular. Y entonces se utiliza entonces el término de jailbreak. Y eso es importante porque en ambos, el celular queda vulnerable. Claro. Y al quedar vulnerable... Eh, es mucho más propenso a infección de tipo spyware, de tipo Para ransomware, que, de todo lo que o es... Sea, la bichuela de Aure, haciendo un paréntesis. Acuérdese <laughs> eh, que usted tiene un sistema que, que se lo vendió X compañía y ellos le están dando a usted un, como un privilegio de, de, de superusuario, no de administrador. Claro, sí, es correcto. Ahora, cuando usted lo rutea o jailbreak el ya usted pasa a nivel de administrador, el celular nunca le va a preguntar nada. Te lo instala por ahí para abajo y ese es el problema, que cualquier otra aplicación con intenciones negativas o, o, o con ética cuestionable, ni siquiera usted se va a dar cuenta. Eso es correcto. Eh, y para ir cerrando, repasando, si yo quiero identificar cuáles eh, aplicaciones son fraudulentas, valoración de usuario, descarga en tiendas oficiales, mirar el desarrollador, quién es, conocerlo un poco más, revisar los permisos, y por último, estar pendiente a las descargas de esa unidad eh, chicos el tiempo se nos acabó pero repasando uno de los consejos finales es el celular o cualquier dispositivo móvil su tableta es una herramienta de trabajo suya Correcto. tiene le costó dinero dos usted tiene una información ahí de valor incalculable por qué de valor incalculable porque las fotos que están ahí del cumpleaños de su hijo son incalculables, uh -huh. porque los mensajes de texto que usted tiene allí, usted no quiere que lo vea un tercero, Privacidad, que su valor es o sea, incalculable, eso es correcto. Por lo tanto, aconsejamos que tenga mucho cuidado con los spyware, que tenga mucho cuidado con las aplicaciones que descarga y que tenga siempre una buena orientación de seguridad de información. Bueno, Félix, gracias por acompañarnos en un el placer, día de hoy. A Duel también por estar aquí conmigo. Y así nos despedimos de este programa en el día de hoy. Cyber Warriors Defense Team, somos su equipo. Nos vemos pronto.